De tanto estar consumiendo ese tipo de canciones, pues ya no se le da tanta oportunidad a muchos artistas que van empezando, que traen otro giro y muchas veces terminan decayendo, ¿no? Y nunca vamos a llegar a saber hasta qué punto van a llegar, ¿no? Bueno, pudieron haber llegado. Sí, pero pues es que se desaniman. es, es, sí. es, es que no, pues es que tienen que, tienen que poder vivir de eso, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cómo no vas a desanimarte si no ganas dinero y sigues viviendo con tus padres a tus 30 años? <risa> 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 o sea, es imposible, ¿sabes? Fíjate que ahorita que dices eso, yo he conocido casos de éxito, o sea que digo yo éxito. Alguien, por okay. ejemplo, me, me, me tocó trabajar con Luis Cronel uh -huh. y conocí su historia, que él trabajaba en un gym y que él solo cantaba y hacía covers y lo subía a YouTube y de repente un cover dice que le pegó, le pegó, le pegó y él de no venir de nada, él no sabía si quería ser cantante, él quería ser beisbolista. Ok. LOL, él quería ser beisbolista. Un futbolista, no me acuerdo si era un un deporte. No, boxeador, él quería ser <laughs> boxeador. <laughs> <laughs> Luis <Bastante saludos>. <risa> <risa> A lo mejor lo ve. Luis. <laughs> okay, ojalá si lo ves, estás invitadísimo, Luis. Luis. Hermoso. <laughs> y, y me dice, no, me dice, yo no tenía planeado ser cantante. Y yo digo, va... Ahora hay gente que, que le echa ganas. Por ejemplo, él le echó ganas. Él subía covers. Él le gustaba la cantada. Pues, sí. Más sin embargo, él no pensaba que se sí a, a, a dedicar famos. a eso. Hay gente que se quiere dedicar a eso, pero no trabaja en querer crecer. prepararse, ¿no? Yo conozco mucha gente que tiene talento. Pero pues, dice, quiero ser famoso. Ok, ¿qué haces para ser famoso? Porque aquí no está como que la fama en lo que trabajas. Porque para... Llegar a un punto tienes que trabajar para ello, pues. Claro. No es como de que todos estamos en un lugar, por ejemplo estamos aquí porque hemos trabajado para ello. Uh -huh. Si yo no hubiera trabajado, por ejemplo, hace seis años que empecé en la música no estaría aquí, no te conociera. Ajá. Y si yo no hubiera empezado hace un año esta madre, pues no. no sí sí. Aquí hablando contigo. Hay gente que dice nada, me desanimo porque graban una canción. Y no les pega. Y no les pega. Y dicen, nah, no pegó. Pues tampoco es como que te vaya a pegar a la primera. Tienes que ir de una canción. Ajá. Tienes que grabar 15, 20, a lo mejor 20. Y esas 30, a lo mejor una te pega. O hacer una bien hecha y meterle muchísimo feria para que se distribuya Muchísima bien. Comisión, y así sí. te pega. O sea. Que también está como que. En cierto punto manipulado, pues porque qué tan. ¿Qué tanto puedes decir, me pegó mi rola porque soy yo si le metiste un chingo de dinero? Sí, a huevo. O sea, la, la próxima que, se, que saques que no le metas feria, pues no va a pegar igual. Entonces vas a decir, ¿quién madre? Entonces, ¿quién me escucha, no? Está, todo está manipulado por el internet. Todo está manipuladísimo. De hecho, hace, o sea, criticando un poquito ese sistema de, de, oh, <laughs> de no movimiento. No. Hace, hace rato platicaba con los players acerca de un... De un bote que vino al programa, el Saludos al Sao. Y estaban diciéndome, güey, es que, o sea, a lo mejor y si, hacemos, si hacen un evento aquí en la ciudad, pues nadie Nadie va a decir de que, oh, el sábado va a venir, porque pues, el sábado es de aquí, o sea, el sábado se va a presentar, pero sus videos tienen muchísimas vistas, pues, y no es, no, o sea, no, es, no hay pedo, pues, o sea, está bien. Eh, pero, o sea, te quedas como que, ok, el número no se refleja en la gente que te consume realmente, pues. Es como lo, lo de Roberto Martínez dice que los, los seguidores son como un cuerpo acuático. ¿qué? Que tú ves la superficie y a lo mejor ves mucha, mucho charco, pero no sabes qué tan profundo es. Güey. Sí. Y siempre, sí, güey, hay videos de gente que se tira el charco y de repente se, <laughs> se queda ahí y yo me cago la madre. Pero sí, es muy, muy cierto. Y me, y me pasa aquí en el programa, o sea, he invitado gente con muchos seguidores y no se ve reflejado en las vistas que tiene, entonces yo me quedo como que, pues... ¿Qué es ser famoso realmente, sabes? Sí, muchas veces se confunde la fama con las personas que te siguen. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa mucho y me, me pasa y me quedo. Yo, yo ni siquiera soy famoso, ¿no? Sí. Pero yo he, yo he tocado muchas veces aquí los mochis y en varios lugares, en escuelas, en prepas qué loco. <laughs> sí. hey, cerrando el tema ese, no hay peo con el Sabolane. ¿eh? la gente de la industria en la que está es la que le tiene que invertir porque está invirtiendo en su proyecto y la neta, hasta la está rifando tanto él como la empresa que está confiando en él y un saludazo. Ojalá venga pronto, ojalá sí.